Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica Sin Censura. Fernández, Castañeda y RB les recibe esta noche, miércoles 7 de enero, con un tema que es imprescindible destacar. Este año 2020, no obstante ser el nuevo y el segundo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será el definitorio para los próximos 4 años de gobierno. Muy buenas noches, amigos. Mauricio Fernández Díaz, ya que mi sucesor no me presentó. Bueno, soy Mauricio Fernández Díaz, invitado del programa de Óscar Castañeda Montemayor, Noticias Sin Censura. No, es Noticias con sentido y sin censura. Es de todo, pues es de Bueno, la empresa, o ok. sea, es el que tú tienes de titular. Sí, Sí. efectivamente, y le agradezco muchísimo que me haya invitado. Y vamos al tema. ¿Cómo han sentido ustedes el año pasado? ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron que su economía familiar, personal, empresarial, tuvo una mejoría? ¿Hubo momentos más difíciles que en años pasados? Sí, igual. Bueno, este año pasado, el primer año de gestión de López Obrador, realmente ya al frente del gobierno federal, al frente de México, se caracterizó por una serie de situaciones que él mismo calificó como graves. López Obrador, cuando le preguntaron, dijo que pues eran cinco básicamente los problemas más graves por los que había atravesado su gobierno en el 2019. Yo pienso que no, yo pienso que fueron más, pero pues hábil López Obrador. Escamotear un poco la realidad al fin político y desviarla hacia otros lados. Bueno, le ha servido mucho, Oscar, le ha servido mucho. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer de ninguna manera que sí ha habido avances sustanciales. Hubo muchos aciertos en el 2019 que crearon una guerra brutal en contra de él porque lastimó muchos intereses, pero estamos ahorita en el 2020 y vamos a darle una repasadita así rapidito a cuáles fueron para ti los aciertos y yo te iré diciendo cuáles fueron los errores para mí y ahí nos vamos intercambiando. Muy bien, de hecho, el dedicarse a cumplir la promesa de desmantelar el antiguo régimen PRI-PAN, entiéndase, lo que dejaron anteriormente, esto que se le ha criticado como desmantelamiento también de instituciones, pero ¿para qué quieres instituciones que no sirven? Y como ya quedó plenamente demostrado y sigue todavía saliendo más mugre, por ejemplo, con el asunto de este señor que estuvo a cargo de la seguridad del país, ¿sí? Genaro, ¿no? Genaro García. García Luna. ¿Para qué quieres ese tipo de instituciones? Se le criticó el hecho de que quitó algunas y creó otras. Esto en la acción, por ejemplo, de salud, que es el Instituto para la Seguridad y Bienestar, que es una especie de seguro universal a la atención médica para los mexicanos, pues no les ha gustado a la oposición porque decían que ya existía anteriormente lo que era el seguro popular y se encargaron de estar atacando y de tratar de hacer ver ante la opinión pública por los medios que les son afines o que están comprados por ellos o que están coaligados en contra de este nuevo régimen, pues a decirles que quedaban desprotegidos todos aquellos que habían pertenecido a lo que era el Seguro Popular, cosa que no es cierto. También de que se les va a dar la atención a 69 millones, a 75 millones de mexicanos que no están bajo el régimen de estas instituciones o no son afiliados, trataron de hacerlo ver como también imposible. Sin embargo, con cifras que están ahí y con dinero real, lo está llevando a cabo gracias a otro paso
que dio, que fue precisamente la de la austeridad, o sea, reglamentar la economía presidencial o de gobierno. Para empezar. Ciertamente ha habido avances, principalmente los que mencionas. La gente, los AM lovers y los mexicanos en su conjunto, no podemos dejar de reconocer el férreo combate a la corrupción. Eso que nosotros, que como mexicanos ya estábamos hartos, y que fue una de las razones por las que la mayoría de la gente votó por López Obrador, porque dijeron ya basta de ratas con el PAN, ratas del PRI, vamos a ver cómo funciona López Obrador, vamos a darle un voto de confianza a López Obrador, a ver si es cierto que como ronca duerme. Ciertamente las promesas de Obrador de combatir la corrupción y la impunidad, que es uno de los cánceres que nos estaba tragando literalmente, se ha llevado a cabo, pero no podemos tampoco dejar de ver que dos de los más sentidos reclamos del pueblo mexicano, como es la seguridad y el crecimiento económico, el empleo, no han podido ser sacados adelante por el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Dos temas que aún siguen calando duro, fuerte en el ánimo de la gente, porque tan solo aquí en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Victoria, Reynosa, están ardiendo, están muy, muy, muy violentos, muertes, claro, vamos a ser muy claros en el sentido de que, bueno, sí le corresponde al Estado, obviamente, ¿verdad?, gran parte de esta situación, pero también el apoyo de la Federación es indiscutiblemente sería valioso. Pero bueno, crecimiento. Una de las grandes virtudes de López Obrador ha sido que cuando le tocan el tema del crecimiento, por ejemplo, cuando empezaban los tres primeros meses, decía, vamos creciendo un 1%, ¿sí? Y ya luego distraía la atención hacia otros temas, en las mañaneras, él marca la agenda, y llegamos al fin del año con un crecimiento cero. Cero. Eso es grave, pero bueno, crecimiento cero, está bien, pero sin inflación. Ajá, ahí, sin inflación, ahí. Con aumentos salariales. Que nunca se habían visto. Nunca se habían visto. Por poco que les parezca. No es poco. No, es que algunos no es, todavía insisten nada, que es poco. Tan, o sea. Mira, perdón, pero tan idiotas, o sea. Claro. Si anteriormente se les aumentaban 2 pesos, 3 pesos, eso era cuando era mucho, ¿sí? Ahora con los aumentos de 20 pesos al salario mínimo, estamos viendo que realmente la gente sí percibe una mejoría en su bolsa. Sí percibe una mejoría en su economía. No hemos crecido, y decía por ahí un economista, no es solamente crecer, sino la distribución de la riqueza, ¿sí? Y la riqueza se está distribuyendo de otra manera. Ahora, este año se espera que el crecimiento sea por alrededor de los 3.4%. Mira, por cierto, Miguel Ángel Gurría, tamaulipeco, que es el presidente de la OCDE, o sea, Organización para el Crecimiento y Desarrollo, ¿sí? Dice que de seguir así como tú ya puntualmente lo has dicho, manteniendo las reglas, ¿sí?, de economía, la austeridad, sostenido, ¿sí?, controlado el gasto público, se puede llegar al 4%. Fíjate, al 4%, no inmediatamente en este año. Pero ¿de qué servía? Les digo aquí directamente a los detractores y a los de favor de AMLO. Algo que debemos de analizar conjuntamente. Y aquí con nuestro director general, pues va a ser mucho más fácil. Antes decían 2.4%. 2.6, 2.8 y le aplaudían a Fox,
le aplaudían a Calderón y le aplaudieron a Peña. Primero, Fox prometió 6%. ¿Cuándo cumplió? Nunca. Ah, pero tenía 2.2, lo mantuvo, lo elevó 2.4, 2.5, y luego volvió a bajar cuando iba ya a terminar su sexenio. Con la diferencia que marcabas, ah, pero aquí no hubo inflación. Ah, pero aquí no hay corrupción. No hay devaluación también. Sí. Ah, pero aquí el peso está estable. Fíjate que estaba viendo una tabla que parte de cuando el dólar estaba a 12 centavos, allá más o menos por el 56, 560, uh-huh. 12 centavos, y se ve el aumento progresivo, los brincos de 12 centavos, 20 centavos, un peso. Híjole, y en los últimos tres pesos y luego con Zedillo a 6. Ajá, exacto. En el 2000 aproximadamente, 1990, que da el brinco el dólar y cae la economía mexicana brutalmente, aquella famosa devaluación con inflación. Bueno, eso es lo que es, ese es el gran milagro, vamos a llamarlo así, de un burro que dicen que es López Obrador, que es un ignorante en economía, que no tenía forma o manera de manejar las finanzas porque era un loco, ¿sí? Pero o sea, esto ha sido el, vamos a decir que el tapabocas para todos aquellos analistas, economistas de gran altura, según ellos, que pronosticaban. Sí, que iba a haber una debacle, sí, que iba a haber, bueno, estamos hablando del caos, ¿no? Económico, sí, en México, sí. El no crecimiento, pero vean cómo este burro, digo, yo también estoy en contra, al igual que tú, de algunas decisiones que ha tomado o de algunas omisiones donde no ha sido eficiente, ¿sí? Pero en este aspecto debo de reconocer que a ese burro que llaman algunos, los genios, los de la economía, que por cierto, pues nunca funcionó, todos aquellos a los que ovacionaban, sí, que nos imponían en los medios, porque pues, eran todos pagados por gobierno, sí, que estaban muy bien las cosas y siguieron creciendo los pobres. ¿Cómo pueden estar muy bien las cosas si va aumentando el número de pobres? Ah, pero aumentaron el número de ricos. Sí, de familias de ricos. Entonces aquí a los únicos que hicieron ricos fue a los ricos, los hicieron más ricos, millonarios, multimillonarios, sí, billonarios. Entonces, aquí no. Aquí tenemos, sí, cero crecimiento económico, pero ya hay dinero circulando en la parte de abajo que durante décadas, no se mejoraba la calidad de vida de los pobres y los extremadamente pobres. Miren, no se les ha no han podido digerir, no han podido asimilar, ¿sí? Todos aquellos que les dolió mucho el triunfo de López Obrador, no han podido todavía superar esa situación y siguen atacando, siguen golpeando como si fuera, no sé, una situación en la que si López Obrador fracasa, ¿verdad?, se va a mejorar México. Le están apostando inútilmente, porque no va a pasar. No va a pasar. Inútilmente, ¿verdad? Le están apostando a que fracase el gobierno federal. Cuando vemos que 2020 empieza con excelentes expectativas. Excelentes expectativas, lo que decía, socio, el sistema universal de salud, la creación de bancos, del banco para poder atender a las comunidades marginadas, mandarles ahí ya una cadena de distribución de distribución que sería de los beneficios que están, ¿no?, la distribución del dinero, bueno, a lo que se le opone obviamente la banca, los señores del dinero se lo ponen, pero ¿cómo estaríamos de haber ganado Anaya? ¿Cómo estaríamos si hubiera ganado mí?
O sea, pónganse a pensar un poquito nada más si estuviéramos avanzando como estamos avanzando ahorita. A lo mejor para ellos sí, o sea, para la cúpula que siempre se ha beneficiado del poder económico, del poder político, sí estarían excelentemente bien, sí. Aquí el problema es que ellos son los que no están bien. Ahí está el meollo de la cuestión. Son los que no están bien, pero el grueso de la población, ¿sí?, está recibiendo beneficios que en su vida habían tenido. En 86 años, 90 años habían tenido, ¿sí? Cuando un presidente había ido a consultar, a platicar con los pueblos originarios, cuando se había visto que los tomaran en cuenta, cuando habían... Para la foto. Para la foto, y eso del ejército no vais a pegar las pulgas, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de que sí ha habido errores, como en todo gobierno, el gobierno que no actúa no comete errores, ¿verdad? Pero el gobierno que actúa tiene que cometerlos, pero va subsanando, es un año. Mira, lo que pasa es que en todos los regímenes anteriores, porque es PRI y PAN, son dos, nos acostumbraron desde el viejo PRI a presentarnos una imagen de lo que no era. O sea, presentarnos una casa bonita, una fachada bonita del gobierno, cuando por dentro estaba totalmente destrozado el edificio, la casa, lo que fuera, ¿no? En la representación. Aquí es muy fácil, mira, lo que ellos hacían es, vamos en crecimiento de 4 puntos, tal. ¿Cuándo? ¿Sí? Era de 2.4 con Fox. Y vamos bien, chiquillas y chiquillos. Pues mira, iban bien para ellos. Ok, nada más que con endeudamiento, y aquí, con endeudamiento, amigas y amigos, develamos otra cosa. No hay deuda, no se ha endeudado México. Se está pagando deuda. Se está pagando deuda, claro. Pero no se ha endeudado, porque dijo López Obrador desde el principio que tomó la presidencia, no voy a endeudar al país. Vamos a pagar con la recuperación de todas las corruptelas, de todo lo que se ha robado, quitar privilegios. Duele, sí duele. Si yo fuera uno de los políticos afines al sistema del PRI o del PAN, y... ¿Cómo tuviera... anda mal México? Sí, si yo ando anda mal México. ¿Eh? Anda peor. No, cállate la boca, andamos bien mal. Pues sí andan mal, porque les quitaron muchísimos negocios turbios que tenían y siguen todavía, ¿eh? Cada día sale más cochinada, pero aquí lo nuclear es que jamás en todo lo que yo recuerdo de vida y más para atrás se le había dado esa importancia real al pueblo de México, a la población, a la base, y enfocar todas las políticas públicas para que beneficien directamente a los más fregados. Eso nunca había pasado. No, nunca. Y tan es así que, tomando en cuenta al país en todas sus dimensiones geográficas, la zona norte, es decir, del centro del país, la capital, obviamente, como es la que capta todos los recursos de todos los estados, pues tenía que estar bien, lo que conocimos como Distrito Federal, ¿no? En aquel entonces, hoy Ciudad de México, no sé qué más allá en el futuro. Pero teníamos un país, la mitad, de todas maneras, del territorio hacia el norte, pues los estados ricos, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, del centro, del Bajío para abajo, hasta el sur, extremo sur, sureste. No. Los más pobres. No parecía, no pintaban, estaban olvidados. Está equilibrando. Lo del Tren Maya, no obstante el ejército de papel, ZLN, los encapuchados, que favor, se oponen, que no sirven para nada, cumplieron su labor en aquel entonces, ¿no? Pero ahora no son más que simples marionetas, títeres. No, ni ocuparnos de ellos, socio, la no, verdad. No, pero en el sentido de que hay oposición a grandes proyectos. Pero es una oposición, ahora sí, como diría el observador, moralmente derrotada. No, es más, no hay una oposición real, no la hay. ¿Quién le va a creer a Marco Cortés, por favor, con sus pendejadas? ¿Quién le va a creer a... No sé, ya no te digo, ¿quién más? Pues, es que no hay, no mira, hay oposición, no hay.
O sea, ni nominativamente siquiera, nada más. Ni siquiera los empresarios, porque ya se subieron al tren de AMLO, ¿sí? Pues en el caso de, ¿cómo se llama Claudio X? Bueno, él hace su chambita, este, ¿no? Cuate de Hoyos. Él hace su chambita, pero bueno, se va quedando atrás y relegado. Pues ya, mira, tienen el grupo de Slim acá de este lado. Entonces, aquí vemos lo importante que es, primero, sí, sí hay fallas. Repito, la economía en un año pues no creció, ¿sí? En cuanto a la escala y como lo miden los Nostradamus de la economía. Ahí, ¿sí? Efectivamente. Pero ya hay dinero circulando acá abajo. Sí, efectivamente, ya hay dinero circulando. Y segundo, ahí sí me queda a mí la duda qué va a hacer López Obrador. Ya no puede seguir con la política de abrazos, no balazos y papachos y besos. Ya no. Se necesita una política de otro tipo. Ya la Guardia Nacional está funcionando. Ya la Policía Federal desapareció, ¿sí? Entonces ya necesitamos ahí ahora sí meter la pierna más fuerte para poder tener una mayor seguridad en todos los municipios, en todos los estados. Correcto. De hecho, es lo que más anhelamos los mexicanos, el factor de abatir la inseguridad. Abatir, ¿sí?, la inseguridad. Que exista, sí, realmente la seguridad. Anteriormente con Peña se creó la gendarmería. No, ¿sí?, funcionó. Ahora, este esquema que dicen que es parecido y que es igual y que por eso no va a funcionar, lo de la Guardia Nacional, yo creo que se la jugó mal Andrés Manuel, porque ya tenía varios elementos, miles de elementos, ¿ok? No importa que sigan diciendo que si es militarizado o no militarizado, yo no quiero que me maten a alguien independientemente de si legal o ilegalmente anda el ejército en las calles. Pero me están defendiendo, están protegiendo mis intereses. Bueno, ¿hablas de qué ejército? Porque el de Peña y el de Calderón... Y no, el yo de estoy Fox, hablando del actual. Bueno, es que... Sí, es que aquellos, pues no, ya sabemos que eran corruptos al mil. No eran parte de... Tan es así que bueno, en algún tiempo la Marina, ¿sí?, fue la más privilegiada en cuanto al optimismo y la aceptación y reconocimiento de los mexicanos en cuanto a los golpes que daba el narcotráfico, ¿eh?, o todos los de alto impacto. Ahora, se están esperando, ya están ahí, es un error de comunicación, volvemos a lo mismo, creen que nada más con las mañaneras alcanza, con los pocos medios que tienen contratados, más los que tienen en contra, pues hacen una barrera que no permite filtrar la información real, y es algo que no da ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, porque no dice cómo. No, y luego los estados, los delegados o superdelegados como JR, que nunca abren la pinche boca para decir lo que está haciendo el presidente, los diputados federales, los senadores, pues digo, ¿de qué se trata, no? De mantener un cerco de silencio alrededor del presidente. Se me hace bien extraño, ¿no? Pero bueno, mira. Mira, debió de esparcir lo que tenía a la mano. ¿Para qué? Para cuando menos hicieran presencia y evitaran ya los delitos de fuero común. Bueno, te aseguro que van a bajar también los feminicidios y la para violencia van, de mira, género. JR, el delegado aquí, el superdelegado de Tamaulipas, ya adelantó que va a dar a conocer la lista de los alcaldes que poco o nunca se presentan a las reuniones diarias que tienen en la Coordinación de Seguridad Pública, ni siquiera para decir, bueno, mira, en esta colonia están pasando muchos eventos de fuero común y que la Guardia Nacional se vaya a patrullar esas colonias, pero si no tienes un diagnóstico tú, ¿sí?, de que te dé el presidente, que te diga, a mí me reportan esto, pues digo, no puedes tomar decisiones en base a bueno, pues vamos a ver para dónde lo aventamos, ¿no? La participación de los alcaldes y de los gobernadores es vital para que pueda funcionar el programa de apoyo de la Guardia Nacional. Siempre y cuando, es que no es nada más asistir, sino que la parte que les corresponde del presupuesto, que sí les dan, que sí les llega, que es mentira que no les llega y que por eso no lo hacen, para que pongan sus policías municipales. De eso es de lo que se trata. El que asistan ellos y no, pues es que cómo va. Mira, JR ya ventaneó a Jico,
Sí, al doctor Kiko y a Maki. Pero nada más ellos dos. Bueno, espérame, pero son... Enemigos jurados de Cabeza de Vaca. Ah, hoy en día. Ajá, hoy en día, o sea, bien extraño. A Kiko no lo quiere ya Cabeza de Vaca porque no, pues, lo no resultó lo que era. Y a Maki nunca. Y Maki es brincadora, ¿no? Maki es brincadora. Pero qué coincidente que nada más a los dos que están en guerra con Cabeza de Vaca es a los que ventanean, habiendo muchísimo más. Estoy de acuerdo, pero menciona dos ciudades importantes, que es la capital del estado, donde está también el gobernador, y la una de las zonas más importantes en cuanto a maquiladoras, que es la de Reynosa, bueno, y no donde más se dan los topones, los... No, ¿sí? Espérate tantito, Nuevo Laredo, bueno, es una de las zonas económicamente más importantes, uh-huh, y que de ahí han salido caravanas de narcos, no lo menciona, ahí se quedó calladito. Digo que iba a dar a conocer completa la... Un golpeteo muy, no, así que muy selectivo, ¿no? Como Estados Unidos allá con Irán, ¿no? Con... Bueno, hablando de trompas, por ejemplo, otro de los problemas graves que en el 19 se enfrentó precisamente López Obrador fue la injerencia o el intento injerencista de el señor Trump, que pues de bien buena onda le dijo, no, pues yo te apoyo, yo te mando a mi gente para acabar con... Ya. Un intento de intromisión muy burdo, que muchos gobernadores o varios gobernadores le aplaudieron al señor Trump, dijeron, no, sí que entren los panistas. Marines. Panistas, obviamente. Ya, bueno, pues ahorita ya no hay más que panistas y ya uno que otro priista ahí medio perdido, ¿sí? Pero ese fue otro de los puntos difíciles que tuvo que torear López Obrador, porque mira, bien sencillo, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo pusieron a Peña Nieto en su relación al inicio con Donald Trump? Sí. ¿Te acuerdas de ese oso enorme que hizo el señor Peña Nieto cuando lo invitó a... Siendo candidato el otro. Siendo candidato el otro, lo invitó y repudiadísimo aquí. Y todavía ahí le dijo, y ustedes van a pagar el muro. O sea, eso... Como que se les olvida a la gente que critica y que dice. Porque esa fue una empinadota. Una empinada, pero de las de acá. Y Fox corriendo a Castro también en su caso con el correspondiente presidente de Estados Unidos. Efectivamente, chaditos. ¿No? Y ahora que las cosas fueron manejadas muy diplomáticamente, que no hubo una concesión así como la que hizo, bueno, le han hecho todos los presidentes, ahora resulta que salen con la tremenda de que no, pues es que nos empinó a los mexicanos. Nos empinó a López Obrador, a los mexicanos, porque es títere de... No manchen, o sea... Mira, les recordamos a Felipe Calderón con General García Luna. Ahí está, ¿no? Sí, o sea, la operación Rápido y Furioso y todas las demás. Operaban todas las agencias aquí en México, ¿sí? Entonces, eso de que es el más empinado Andrés Manuel López Obrador, la verdad que no. No, nada que ver. Sí, con los otros no. No, ha habido pláticas, ha habido acuerdos, la firma del TECMET ha sido muy importante, pero miren, nada mejor que los números de las encuestas para saber realmente cómo anda la popularidad del presidente. Esto se dio a conocer hace dos días, ¿sí? Y recuerden que en 2018, para hacer una apoteosis muy leve, 2018 andaba al máximo con 80% de aprobación. Después fue bajando, ¿sí? Hasta llegar a 66 más o menos, que era lo que, donde se la rifaba y se estableció dos meses aproximadamente, entre dos y tres meses. Y hoy en enero, claro, es una encuesta que se realizó, una muestra, entre diciembre y ahora en enero, lo cual vuelve al 72%, ¿sí? A 8 puntos de como comenzó de aprobación en el 2008, pero con el contrastante dato de que en el año pasado, en 2019, pues había bajado muchos puntos, o sea, 6 puntos. Hoy los vuelve a recuperar también, ¿sí? O sea, las cifras y las encuestas, por más que quieran bajar al presidente de la preferencia, no pueden hacerlo porque son muy frías las cifras y todos coinciden. La
popularidad de López Obrador, si hoy fuera la consulta para decidir si se reelige o no se reelige, o si está aprobada o no aprobada la gestión de López Obrador, sobrado, completamente sobrado la gana, sin ningún problema. Mira, por ejemplo, tienes razón, lo vamos a demostrar, ¿sí? Pero, por ejemplo, aprobación. Vamos a ver la gráfica, la primera, ahí está. Y ustedes verán que tenemos, inicia en el extremo izquierdo con diciembre de 2018. Estaba en 77 puntos, después en enero los 82 que mencionábamos. Sube a 83, obviamente en febrero. ¿Cuándo es cuando baja? En 2019 es precisamente por ahí de junio, que se mantiene junio y julio en 66. Ese es lo más abajo en cuanto a aprobación. Para finalmente ahora, sí, que hablamos de diciembre, esta encuesta, porque son resultados, al en 72. Es decir, de un 83 a un 72, ¿no? De 66 a 72 ha recuperado, ¿sí? 6 puntos. Sin los gastos, sin los gastos que multimillonarios en publicidad que ejercían los anteriores presidentes para inflar su imagen. O sea, esto a base nada más de a puro pulmón, a puro redes sociales. Sí. Oye, ya se cayó el hocicón de Fox con Twitter. Ya no ha tuiteado, ya no ha dicho nada. Pues está bastante preocupado el que sacó un poquito ahorita ahí un golpe es Borolas, Calderón. Sí, lo van a volver a apagar porque tiene mucho que explicarle al pueblo de México. ¿Sí? Mucho. Ahora ves que Martita Sahagún, pues con aquello de los legionarios de Cristo, con el demonio Maciel, perdón, el padre, ¿verdad? Violadores, caray, qué feo se pone, ¿cómo y apenas le rascan por encimita. Mira, acusan a Andrés Manuel de destruir instituciones. Y dime, ¿qué es más fuerte? O sea, si no la fe, lo sagrado, las destruyeron ellos, Maciel, por ejemplo, con esas violaciones, ¿sí? Una generación de padres violadores. Y el encubrimiento de los políticos. Además, mexicanos. El gran capital que manejaban, la triangulación, ¿qué es lo que viene próximamente de información? ¿Cómo lo hacían y qué papel jugaba ahí? Martita Sahagún. La tesorera de los legionarios. Dios mío, esto no tiene fin, parece ser una ciénaga profunda. Mientras más le rascas, más lo... Y dice Borolas que quiere rescatar a México con su nuevo partido. Como dice la canción, algunos la recordarán, si lo hubieras hecho antes de partir, decíamos, en la anterior... Tuvo su oportunidad, ¿sí? La tiró por el caño. ¿Ahora quién le va a creer? Ya no hay para adelante, hay para atrás si quieres, pero ya no hay para adelante. Aquí para adelante solamente queda el apoyar. Mira, es un presidente muy fuerte, el presidente más fuerte en cuanto a apoyo que ha existido en México, ¿sí? Hasta hoy. Le arrebató la agenda a los medios de comunicación. Dicen que es un burro, pero qué burro tan eficiente, tan inteligente, ¿sí? Tan es así que se hayan cooptados y bueno, allá ellos y no van a la mañanera y no se sabe lo que se dice ahí. Pero otro punto importante es de que México lo ve como honesto. ¿Lo puede tachar alguien de deshonesto como en el caso de Fox, de Peña, de Calderón, del propio Salinas, de Cedillo? Yo creo que es una de las mayores virtudes y por las cuales se sostiene así es precisamente el hecho de que durante tantos años que ha estado en la política jamás se le ha podido demostrar que haya robado, que haya saqueado, que haya tenido alguna situación delincuencial. Decían, bueno, ¿de qué vivía el muchacho para decir que...? Nada, son pendejadas. Sí, bueno. Son pendejadas. Vamos a la siguiente gráfica, Ramón, para poder apuntalar lo que está mencionando aquí mi socio, que es la de honestidad, liderazgo, capacidad para dar resultados y equipo de colaboradores, que aquí viene algo. Sí, porque mira, ahí está. Vamos a ver. Ahí tienes, honestidad, ¿sí?
En julio, 58 a favor, 24 en contra. Vamos a terminar en noviembre con 55 a favor, 21 en contra. Y sube en diciembre 57 contra 20. Bastante, ¿sí? Bastante arriba, 57. Más del doble. Más del doble. Sí, punto. O sea, ahí nadie. Liderazgo ya no se diga, se la lleva de calle. Casi. Más que de honesto, más un que punto honesto, más. Mucho liderazgo, o sea, indiscutible el carisma y el liderazgo. No dirigente, líder, que es muy diferente. Aquí sí hay líder, aquí sí tenemos líder. Así es. Luego, capacidad para dar resultado. Ahí es donde empezamos, que se atora un poquito la carreta, ¿no? Porque su mayor calificación es precisamente en diciembre, terminando el año con 51 puntos, mientras que los que no están de acuerdo es el 24. Efectivamente. Ya está más parejeado, pero aún así se lo lleva. Ahora sí que la calificación de todas maneras sigue siendo reprobatoria, que es un 51%, ¿sí? ¿Reprobatoria? Sí. Tienes que llegar al 60% para que sea aprobatoria. Ok, eso sería en un mundo ideal, ¿no? Pero vamos a ser muy, muy francos. Uh-huh. Está luchando contra todos. Ahora sí que es. Está, vamos a decir, solo. Está solo. Digo, lo acompaña casi el 70% de los mexicanos. Pero contra los intereses económicos nacionales e internacionales, está luchando prácticamente solo, ¿sí? Entonces, ahorita cumplir todo lo que se debería cumplir en un año, pues es una utopía, ¿no? Realmente es una utopía. O sea, que se hubiera cumplido en el año anterior, pero este año es definitorio precisamente en esto de dar resultados. De hecho, sí, de este año va a ser definitorio y sí. Sí, yo creo que lo que más me molesta a mí, socio, la verdad, es esa tergiversación de la información que hacen algunos colegas, algunos medios, que lo hacen con dolo, no es ignorancia, es dolo, ¿sí? Es dolo el tergiversar cualquier cosa que salga del gobierno federal para presentarlo como algo malo, como algo que no es verdad, como algo que, vamos a decir, los encabezados del año, del inicio de año, llega cascada de aumentos, y o sea, diluyen. Sí, pero eso no tiene la culpa el gobierno, que no. Le reclamen a los de Coparmex, a todos los que venden o brindan servicios. Sí, pero me refiero a ese desleal y apátrida espíritu de los chayoteros, ¿sí? De estar desvirtuando una realidad, ¿sí? El pueblo mexicano no es tonto, o sea, si ellos piensan que con sus opiniones van a convencer a la gente, pues digo, qué pena me da su triste caso, porque lo único que están haciendo es caer ellos en el descrédito cada vez más. Pues es que no son patriotas ni son, o sea, son mexicanos tal vez por nacimiento, pero para nada están con ellos mismos, o sea. Ah, el hambre es cabrona. El parásito se pega a cualquier animal. El hambre es, ¿sí?, cabrona, y yo creo que, bueno, ellos no están. Cuando ya terminó de chupar a uno, va y se la chupa a otro, ¿va? O sea, la sangre. Se la siguen, ¿sí?, chupando, pero bueno, okay. Esto es, amigos, esto es muy, de una manera muy resumida, lo que realmente estamos viendo que pasó en el 19 y cómo brinca para el 20 López Obrador y su equipo de gobierno, sin mayores sacudidas en el gabinete. Los que la hicieron, pues la pagaron, si tuvieron que salir de ahí. Aún que fuera un pinche libro que se robó. Bueno, pues es robo. O sea, imagínate un representante de México, un embajador, robándose un libro y luego que salieron que unas playeras, que ya ahí sí no investigué, pero el libro, pues bien ventaneado. Lo dicen que también hay un video de las playeras. Con el solo libro, un dulce. Uh-huh. ¿Qué necesidad? Te olvida que representas a México. Cleptomanía ahí, a plano, ¿sí?, ¿no? O sea, van a juzgar por un embajador a todos los mexicanos. Y va para afuera. O sea, ¿sí?, ¿qué hubiera pasado en otro gobierno priista, panista? No pasa nada. Hay tanto escándalo por un libro. Y ahí se hubiera quedado, ¿no? Hubieran sido millones.
aunque hubiera sido millones de dólares los que se le refutaron robado, que dijo él que pues, lo disculparan, etcétera, pero finalmente salió. Se tenía que dar como se dio. Además, pues, tratándose de relaciones exteriores y diplomacia, pues bueno, lo que conveniera eso, ¿no? Respaldando lo que estabas apuntalando para el cierre, ¿sí? Es el equipo de colaboradores. México, ¿cómo los ve? Pues sencillamente, según esto, un 38% les dan lo más positivo, ¿sí? Y la verdad es de que no, gran parte de su gabinete no sabe trabajar, no sabía nada de esto, o son ineficientes. Pero ya tiene que haber cambios ahí para que este México de hoy sea mejor en los dos primeros trimestres. Ya se acerca. Se les está dando la oportunidad de demostrar que valen. Algunos lo han hecho, otros están todavía en la mediocridad. Y creo que sí van a tener que haber cambios, como siempre hay cambios, ¿verdad? Pero no todavía, no aún. Yo siento que a finales del año posiblemente sí haya una sacudida en aquellos que no están dando los resultados apetecidos o que se les están exigiendo. Puestos claves, gobernación, Olga Sánchez Cordero. Puesto clave, el nuevo titular de la Secretaría de Bienestar, de Salud, ¿sí? Este Bienestar, la ¿bien? No, esa es otra. Secretaría de Salud y Bienestar Social. Bueno, él también trae un peso encima brutal, enorme, y así como él, los que están en puestos nucleares, en puestos muy sensibles, van a tener que dar un resultado excelente, si no, pues yo creo que no van a llegar al fin de año. Mira, por ejemplo, en eso que comentaron, sector salud, o sea, el anuncio de los 80 a 100 mil millones de pesos inmediatamente para medicamentos gratuitos, para ir apuntalando aquello que vemos difícil, ¿no? Que se ve una, sería la obra, la mayor obra de Hércules, ¿no? De las... es una, básicamente la mayor, de muy, muy importancia en el siglo, ¿no? O sea, básicamente, ¿sí? Y ya está el parque vehicular, ya están las camionetas rotuladas de la Guardia Nacional, equipadas y todo, a ver los 80,000, eso sí, urge que los distribuya y que se pongan a trabajar sin dar abrazos y no intervención. Eso ya no se vale, o sea, deben de intervenir. La propia proximidad, la presencia, va a ser un factor importante para que aminoren, ¿sí?, aspectos importantes de la delincuencia y la violencia. Y bueno, lo que sigue, que investiguen a los gobernadores, que estén aliados o que están aliados con el crimen organizado. Y bueno, como dijo López Obrador, con mucha pena y con mucha tristeza, pero si están metidos... Se van. Ojalá y así sea y que, bueno, se vean pronto las acciones ya aterrizadas, ¿sí?, en la población de todo esto que hemos hablado. Creo, porque ahí están los elementos. Creo que lo único que le hace falta es accionar y que comuniquen correctamente las cosas. Jesús Cuevas, te hablan. Sí. Por ahí. Ok. Despides, por favor. Bueno, amigos, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos en este análisis muy breve, muy compacto. El tiempo no nos da para más. Pero seguiremos insistiendo en que la crítica constructiva es una obligación del periodista. Y aquí en esta empresa, Fernández Castaña RB, nunca dejaremos de ejercer esa crítica constructiva, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Muchas gracias de parte de todo el equipo aquí presentes, nuestra socia Reina Luisa Villafuerte, tras de cámaras, y Ramón Tantima, Aide García, y los demás que ustedes no conocen, pero que algún día conocerán. Muchas gracias a todo el equipo, que le sigan pasando excelente. Nos vemos pasado mañana. Estamos, ¿sí?, aquí de nuevo en el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.